Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Valencia y soy especialista de producto en Equipar. En esta ocasión realizaremos el unboxing y la instalación de un baño de recirculación marca Julabo. Dicho equipo nos permitirá operar en un rango de temperatura de menos 20 a 150, es decir, es un criotermostato. Realizará el enfriamiento con un compresor y el calentamiento con una resistencia. También nos permitirá operar de manera interna, metiendo nuestros matraces o nuestros tubos de ensayo y recircular hacia una aplicación externa como un refractómetro, un viscosímetro o un reactor, entre otras. Al remover la cubierta protectora, nos encontraremos con nuestro equipo y también encontraremos los cables hacia la conexión eléctrica que, dependiendo del voltaje, tendrá un tipo de clavija específica. Encontraremos también los conectores hacia las aplicaciones externas y la conexión del compresor con el cabezal. Finalmente, el manual de operación. Para su instalación se requiere un espacio de trabajo de 44 centímetros por 41 y 44 de altura. A su vez, dejar por lo menos 30 centímetros hacia la pared para el correcto funcionamiento del compresor y el ventilador. Ahora realizaremos la conexión de cables de cabezal compresor. Primeramente uno, y uno. Después conexión dos, y dos. Y finalmente la conexión eléctrica. La conexión eléctrica dependerá del voltaje seleccionado. En este caso es un equipo que viene a 115-60 Hz y su clavija es NEMA 15-5. Como mencioné al inicio del video, este equipo puede ser utilizado para aplicaciones internas o externas. Para realizar la conexión hacia las aplicaciones externas, debemos quitar la tuerca y a su vez quitar el plug. Esto lo realizaremos con la llave adecuada y en lugar del plug colocaremos el adaptador dentado de 8 o de 12 milímetros. El equipo cuenta con un par de adaptadores para manguera de 8 milímetros, que es la que estoy utilizando en este momento, y también tiene para manguera de 12 milímetros, que son estos otros. La salida de la bomba será la entrada de la aplicación y la entrada de la bomba será la salida de la aplicación de interés. Algunas consideraciones que debemos de tener antes de utilizar nuestro ecotermostato son: el equipo requiere 4 litros de fluido para su operación, independientemente de la distancia a la cual esté la aplicación externa en caso de que se esté utilizando en esta modalidad. ¿Qué fluido térmico debo utilizar? En primer lugar, recomendamos utilizar los fluidos térmicos de Julabo, ya que son compatibles con la operación del equipo y tienen características termodinámicas compatibles con el mismo. A su vez, se puede utilizar agua. ¿Qué tipo de agua? Se recomienda que sea una mezcla de agua destilada con agua de grifo, un 85% de la primera y un 15% de la de grifo para su operación óptima. Esto fue el unboxing y la instalación del criotermostato CD201F de la marca Julabo. Si tienes alguna duda particular de este equipo o de cualquier otro de la línea, escríbenos al correo julabo@equipar.com.mx. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición.